atención a estos datos oficiales porque solo en el 2015 más de 1.600 casos de violencia contra la mujer y unos 15 feminicidios fueron registrados en el país. Las autoridades piden a las mujeres que son víctimas de violencia y a los familiares a que realicen la denuncia antes de que sea demasiado tarde. Empezaron los problemas, se enganchó la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. El motivo principal por el que una mujer se expone a una situación de violencia o se resigna a convivir con una persona maltratadora es el condicionamiento mental. Un trabajo lento y constante por parte del agresor que va menguando la voluntad y el autoestima de la mujer, a tal punto que termina distorsionando su realidad. ¿Qué características tiene una mujer víctima de una violencia? Justamente la baja autoestima, que él se encargó sistemáticamente de humillarla, de insultarla, de rebajar todo lo que ella hace, todo lo que ella es. Entonces ella es como que... digamos, se somete a una situación, pero no es que ella está de acuerdo ni que ella acepta realmente, ¿verdad? Pero como te dije, por miedo muchas veces, por temor, inclusive no solamente temor a la violencia física, sino que temor también a las amenazas de sacarle los hijos, que le va a matar, que le va a quemar la casa, son las cosas que yo más habitualmente estoy escuchando acá en el consultorio, ¿verdad? Además de esto, existen siempre amenazas y chantajes por parte del maltratador, lo que se conoce como el ciclo de la violencia. Cuando ocurre esta explosión, la mujer, digamos, se aísla, se aleja, entonces él le pide perdón, viene el arrepentimiento y vienen una serie de promesas donde él le jura que va a cambiar, que fue la última vez, que él estaba nervioso nomás. Bueno, entonces posteriormente ocurre una etapa que nosotros le llamamos luna de miel, donde durante un tiempo que varía de persona a persona, porque no hay una persona igual a la otra, así como no hay ninguna mujer igual a la otra que sean víctimas de la violencia, tampoco hay un victimario igual al otro. Pero en general este ciclo ocurre en todos los casos, ¿verdad? Donde ahí él se porta bien, le promete que va a cambiar, hasta que de nuevo empieza a subir la tensión, de nuevo empieza a ver, o sea, ocurre de nuevo la explosión de la violencia y finalmente el arrepentimiento, la luna de miel y así. Entonces, este ciclo a algunas mujeres le ocurre todito en 24 horas y hay otras que le puede llevar una semana, a otras le puede llevar un mes, pero finalmente el ciclo termina cerrando. El último caso registrado y que apunta a la violencia de género es el de una mujer asesinada y descuartizada en la ciudad de Villa Hayes. Solo el año pasado, unos 1.600 casos de violencia fueron registrados por la Secretaría de la Mujer y 15 hechos de feminicidio. Aunque las autoridades alertan que existe un gran subregistro debido a los casos no reportados. Cualquier mujer que se encuentre en esta situación o requiera mayor información al respecto puede hacerlo llamando al SOS Mujer 137, que es el número de emergencias de la Secretaría de la Mujer. O en caso de no contar con una dependencia de esta secretaría en el interior del país, también puede denunciar a la comisaría más cercana. Mauricio Durán, Red Guaraní.